¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer episodio en vídeo de la segunda temporada de Modo Carrera de Madrid. Y hoy comenzamos un nuevo estilo, en lo que son los vídeos de Modo Carrera en este canal. Quiero probar, quiero ver qué me decís después de este vídeo, ¿vale? Pero creo que puede ser un vídeo muy interesante, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo pensado hacer, no? Lo que tengo pensado es quitar el relleno, digamos quitar el relleno, ¿no? Es decir, vamos a ir partido a partido. Vamos a ver solo los mensajes importantes que vayan llegando, es decir, una lesión, alguna oferta o algo así interesante. Pero vamos a ir rápido a los partidos, pum, partido, pum, otro partido, pum, 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 así rápido, sin pararnos, sin estar media hora para hacer tonterías. Y así es como vamos a hacerlo a partir de ahora, o al menos en este vídeo, ¿vale? Quiero ver qué me decís en este vídeo y viendo lo que me digáis, pues haré una cosa u otra. En principio, lo que haremos será hacer un mes de competición, ¿vale? Un mes de competición por vídeo. No sé qué os parece, ¿vale? En este mes, por ejemplo, hay dos supercopas. La supercopa la vamos a seguir jugando, ¿vale? El tema de jugar partidos sí o no, eso lo vamos a seguir llevando igual. Lo que pasa es que ahora, en vez de coger y hacer los partidos que den, pues vamos a coger un mes de competición. En este caso, mes de agosto, vamos a tener Supercopa de España, vamos a tener también Supercopa de Europa, ¿vale? Y jugaremos un partido de cada uno, ¿vale? De la Supercopa de España, pues jugaremos uno de los dos, el de vuelta seguramente. Y la Supercopa de Europa, pues también tendremos ahí ese partido contra el Milán. Y bueno, pues vamos a ir, como digo, partidos, vamos a ir directos, ¿vale? Vamos a ir directos. Este primer mes, como además hay fichajes, vamos a jugar dos partidos, pues solo vamos a hacer un mes. Puede que a partir del siguiente episodio hagamos dos meses, ¿no? En el siguiente episodio puede ser que hagamos el mes de septiembre y el mes de octubre, ¿no? Y que de todos esos partidos juguemos uno y el resto los hagamos en simulación. Os enseño la plantilla que va a jugar y fuera, ¿vale? Dicho todo esto, tenemos aquí el 11 para el primer partido, ¿vale? Mariano y Marcos Llorente entran por Kane y Casemiro. Y bueno, os voy a enseñar también rápidamente los fichajes que hemos hecho para esta temporada. Ha llegado Mbappé, que va a ser el nuevo extremo derecho. Asensio pasa a ser titular, Modric ha caído del 11. Marcos Llorente sustituto ahora mismo de Casemiro y Mariano de Kane, como ya he dicho. Skriniar ha llegado por Ramos. Y después en la suplente, vamos a verlo rápidamente, ¿vale? Quiero hacerlo todo rápido, tío, sin relleno y sin mierdas, tío, que al final no es relleno, ¿no? Es al final avanzar un modo carrera normal, pero bueno. Lunin es el portero suplente ahora, ¿vale? Upamecano es el cuarto central, se cae Nacho. Aquí falta Marcos Llorente, que está ahora mismo como titular. Kovacic entra en el lugar de Asensio, que era el que estaba aquí, que Asensio ahora es titular. Y tenemos también a Pulisic por Lucas Vázquez. Y por último tenemos, aquí está Borja Mayoral, que ahora mismo es el delantero reserva, ¿vale? Está ahí sustituyendo a Mariano, simplemente. Pues con todo visto, vamos al primer partido, ¿vale? Partido de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Vamos, vamos a por este primer partido. Y tengo muchas ganas, tío, tengo muchas ganas de presentaros este nuevo estilo, a ver qué os parece y que me deis vuestra opinión, ¿vale? Lemar, marca. Sería importante marcar el gol, ¿vale? Sería importante, ahí está, Marco Asensio, que, como digo, ya es titular. Y que es titular, se la ha sacado en pretemporada y se la sigue sacando porque le mete dos al Atlético para remontar el partido. 1-2 nos hemos puesto con ese doblete de Asensio. Y bien, tío, victoria en este primer partido. Nos vamos ya a la vuelta directamente. Nacho, vendido, 38 millones. Bueno, 42, 38 es lo que tenemos para fichar, aunque ya no vamos a hacer más fichajes. Borja Mayoral, se ha ido cedido al Lille, una temporada. Partido de vuelta contra el Atlético de Madrid. Este es el 11, ¿vale? Es el mismo de antes. Casemiro sigue un poco tocado. Puede que, le demos algunos minutos o no, porque tenemos después la Supercopa de Europa, no lo sé. Mariano sigue titular porque Kane sigue fuera. Y aquí tenéis el banquillo, los jugadores que van a estar en el banquillo. Y sin más, vamos al primer partido jugado de esta segunda temporada. Partido de vuelta de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Hasta el final vamos real, ¿veis ahí? La grada de Bernabéu, vemos el Bernabéu aquí preparado para este partido. De vuelta de la Supercopa de España, 1-2. Hemos ganado la ida en el Wanda Metropolitano. Vamos a por otra victoria ahora en casa para llevarnos el primer título. ¡Uy, Asensio! ¡Uy, Asensio! ¡Cómo le amaga el portero! ¡Cómo marca de primero! ¡Primera jugada del partido! Y gol de Marco Asensio. Asensio para Mbappé. ¿Y Mbappé qué hace? El segundo. Hemos pillado ahí una buena contra el Atlético, que se ha volcado al ataque porque tenía que marcar dos goles. Y marcamos el segundo, marca Kylian Mbappé. Buena jugada y Mbappé que de nuevo remata el balón y marca el tercer gol. Descanso, 3-0. Vamos a por la segunda parte. Uy, Mbappé que se ha asomado por ahí, ha marcado el cuarto y su primer hat-trick con la camiseta del Madrid.
Gol de Lemar, fallo, no sé, fallo en defensa, Carvajal que no llega, remata Lemar que es muy alto. 4-1. Cambios, Casemiro, Kovacic y Vinicius. A ver si marcamos alguno más. Uy, Vinicius. Uy, Vinicius, qué balón, qué parada de Oblak, tío, qué pesado. Madre mía, el Atlético de Madrid no puede tener más suerte. Qué asco, por favor, de gol. Este juego es impresionante. ¿Cómo podemos pasar de un 4-0 o un 4-1? No lo sé. A esto. No, íbamos 4-0, hemos pasado un 4-0, un 4-3. Impresionante. Bueno, ganamos la Supercopa de España con sufrimiento, con un juego que es impresionante, en el que hemos pasado un 4-0, un 4-3, con goles lamentables, no lo siguiente. Y ahí vemos al equipo celebrando el primer título de la temporada. No lo vamos a ver, vamos a ver la Supercopa de Europa, ¿vale? Que creo que va a ser una celebración más conseguida. Y nada, vámonos a ese partido contra el Milan. Sergio López cedido al Cardiff City. El equipo está un poco cansado del partido contra el Atlético, pero bueno, es lo que hay. Casemiro entra por Marcos Llorente después de haberse recuperado por completo. Y el resto sigue igual. Vamos a por la Supercopa de Europa contra el Milán. Estadio de Europa, Supercopa de Europa, Real Madrid-Milán. Vamos a por ello. Por cierto, detalle ahí del parche con las 14 Champions. Ahí está el centro de Mariano para Isco, que entraba desde atrás y que marca el primer gol de la Supercopa. ¡Uf! Kroos tenía espacio, Kroos tira y Kroos la clava. Bueno, Casemiro. Casemiro que se anima, Casemiro que se anima, claro que sí. Se anima Casemiro ahí al ataque, hace la pared con Mariano y la revienta para adentro para marcar el tercero. 3-0 al descanso, parece que nos vamos a llevar también esta Supercopa de Europa. ¡Madre mía! ¡Qué tiro de Isco que hace el cuarto! Recaudo final, ganamos 4-0 creo que ha sido, sí, si no me equivoco. 4-0 ha sido la victoria en esta Supercopa de Europa en la final. Y ya, pues ahora nos toca ver la celebración, ¿no? Vamos a ver la celebración al menos de este título. Ahí vemos a todos los jugadores preparados, llega Varane que es el capitán, no me preguntéis por qué, cuando debería ser Marcelo. Y Varane, que va a levantar la copa, ahí está. Somos campeones de la Supercopa de Europa también, hemos ganado la Supercopa de España. Y no podíamos comenzar mejor la temporada. Llega la primera jornada de liga, nos enfrentamos al Español fuera de casa. Como veis, tenemos a nuestro 11 titular con Mariano, porque Kane sigue lesionado. Vamos allá, vamos a por este primer partido de liga y a ver si ganamos, ¿no? Ya sabéis que siempre fuera tenemos ese factor casa que molesta bastante la simulación. Pero Mbappé marca, tío, Mbappé marca el primer gol en liga de esta temporada. Y a ver si ese gol nos da la victoria, ojalá. El Barça gana de momento 2-0 a Getafe. Piatti empata. Vaya, no me esperaba un gol del Español jugando en casa. No lo esperaba para nada. Marca Asensio, joder, Mbappé y Asensio están que se salen, tío, los dos. Y Mariano no está marcando, pero está siendo muy importante, sin duda. 1-2, primera victoria y primeros 3 puntos. Segundo partido de liga, nos enfrentamos al Alavés. En casa de nuevo, 11 titular con Mariano. Y a seguir, tío, este es el último partido que vamos a ver en este episodio, ¿vale? Y marca Asensio, tío, ya está, venga. Después de esto, después de este partido, vale, veremos alguna oferta si llega. Y si no, pues simplemente pues despediré el vídeo cuando acabemos este mes de agosto, ¿no? Con este mercado de traspasos. Marca Mariano, que no estaba marcando goles, pero como he dicho antes, ¿no? Está siendo muy importante, sin duda. 2-0 de momento, sale Vinicius también. 2-0, Isco marca el tercero, ahí está. Isco el tercero, y 3-0, y Alcarré 3 puntos más, que sumamos 6-6 de momento en este arranque de liga. España ofrece renovar, ¿vale? Justo antes de jugarnos en el parón, la clasificación para la Eurocopa. Veremos si no me echan después. Por fin recuperamos a Harry Kane. Veremos lo que tarda en estar al 100%. Lucas Vázquez vendido por 32.700.000. 29 millones son los que nos quedamos. Queda una hora para el cierre final del mercado y vamos a echarle un ojo al historial de traspaso, ¿vale? Vamos a ver quiénes han sido los fichajes más caros. Vemos por aquí Gareth Bale a la Juventus por 98.700.000. Skriniar por 78 millones a nuestro equipo, al Madrid. Bernardeschi 61.800.000 al Bayern de Múnich. Draxler 53.400.000 al Manchester United. 52 David Sánchez
al Bayern, Tielemann 52 al Arsenal y Fornals 50 millones al Borussia Dortmund. Vale, vamos a ver así los fichajes de más de 50 millones en nuestro equipo. Pues ya lo habéis visto, ¿no? Lo más destacado, la salida de Bey, llegada de Skriniar, salida también de Keylor, de Nacho, de Lucas, Raúl de Tomás también ha salido, Reguilón, varios jugadores que han salido cedidos. Estos dos que se fueron del equipo y los he traído gratis de nuevo, ¿no? Eso es lo que nos ha deparado este mercado de traspasos, ¿vale? De esta temporada. A eso hay que sumar fichajes que hicimos en la temporada anterior y salidas que se produjeron en la temporada anterior, como es el caso de Sergio Ramos, que se fue al Barça, o como son las llegadas de Mbappé, y de alguno más, o sea, alguno más, Upamecano también ha llegado por ahí, Kovacic ha vuelto de la cesión, Pulisic, en fin, con esto cerramos, con esto cerramos lo que es este primer episodio, ¿vale? Este primer episodio así, llamémoslo sin relleno, ¿no? Con el nuevo estilo, este estilo de directo, ¿no? De ir a lo importante. Con esto cerramos la plantilla, ¿vale? 46 jugadores, de los cuales hay... 8 cedidos, puede ser que sean 8, no lo sé. Varios jugadores por aquí del filial, ¿vale? Yago Palacios, Roberts han salido cedidos, Borja Mayoral, Oscar, Fede Valverde, Sergio López, Hakimi y De La Fuente. Y aquí tenemos lo que es nuestro equipo, ¿vale? El 11 titular con Courtois, Carvajal, Varane, Skriniar, Marcelo, Casemiro, Isco, Kroos, Harry Kane, Mbappé y Marco Asensio. 11 suplente con Odriozola, Lunin, Vallejo, Upamecano, Teo Hernández, Marcos Llorente, Kovacic, Ceballos, Pulisic, Mariano y Vinicius. Tercer portero en principio, Kiko Casilla, hasta que subamos a uno del filial. Y por aquí jugadores que han quedado, que no hemos podido vender. Caso de James Rodríguez, Luka Modric, Odegaard, Cristo González, Febas, Villalba, Tejero, Michel, Echu, Fibesier, Peter... Bueno, jugadores que no hemos podido vender o ceder. En fin, por aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Sinceramente quiero que estéis muy participativos en comentarios, que me digáis si os gusta esto de que vayamos así directos, sin pararnos porque nos ha llegado un mensaje de rueda de prensa todo el rato, ¿no? Por ejemplo. Espero que os guste este nuevo formato, ¿vale? Yo creo que es bastante mejor. Porque es eso, te quitas como todo el relleno, toda la tontería y vamos directos a los partidos, pum, simulamos, jugamos la Supercopa, jugamos la otra Supercopa, vamos al partido de Liga, al otro partido, vemos una oferta que nos ha llegado, un jugador que hemos vendido. Creo que es bastante más interesante así. Y nada, como digo, si os ha gustado, dejad un like y dejadmelo en comentarios, ¿vale? Y nada más, nos vemos en la próxima. Si veo que os mola, pues a partir de esta misma semana o la semana que viene, ya empezaremos a hacer todos los vídeos de modo carrera de Liga Master así. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.